no soy Sia. I'm bright like a diamond. I'm bright like a diamond. A fine line, beautiful sea. I just do be happy. You and I, we're like diamond in the sky. Irresistible in the star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamond. I knew that we would come all right away, yeah, yeah. At first sight, I felt the energy was already. I saw the life inside the eye to know you and I were beautiful. Muchísimas gracias, muchachos. Todos vestiditos de blanco. Génesis. Venga para acá, nuestra Sia. Paradita. Ahí está. Estamos listos. ¿Nerviosas, no nerviosas? ¿Todos al revés? Tranquila. Tranquila. Perfecto. Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado. Katia Palma, la escuchamos. Génesis, felicitaciones. Qué linda voz que tienes. Es una canción donde te he sentido cómoda. También yo pensaba que era de Rihanna. O sea, ahora ella es la compositora, pues, ¿no? Increíble, ¿no? Es una canción que Sia compuso, me parece. ¿Estoy en lo correcto, Génesis? Tú que debes saberlo todo. Sia compuso la canción de Rihanna y ha hecho un cover de su canción. Ajá. Y también en YouTube pueden encontrarla cantando acústica, esta canción. También una versión acústica y esta presentación que ha inspirado esta puesta. Y hay una acústica. Ajá. Y lo que más me gusta, Génesis, es que sin hacer nada, porque has estado de espaldas prácticamente, has hecho mucho para mí hoy día. Me ha encantado la presentación. Y felicitar también a Oreikle. ¿Cómo se llama? Oreikle. Oreikle. Caramba, ese nombre. Debe ser tacaño. Oreikle. Oreikle. No, Oreikle. Ya, él, a él, ya. A Pepe, digámosle Pepe, ya. A Pepe. Sí, o aquel chico que acompañó a Génesis, que bien, bien ver, compuesto. ¿Dónde está? Oreikle. Pero bien, Orakel, ¿no? ¿O es él? Es él, ya. Que aparte de ser un buen bailarín, ha hecho bien. Presenta bien su personaje. Extraordinario. Me he quedado pegada viendo los bigotes que le salieron de la noche a la mañana. Muy bien, Génesis. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Katia. Maricarmen. Génesis, tu voz lo es todo. Muy bien afinada. Justo le comentaba a Ricardo que si bien él y el jurado en general te pide ese peso vocal, que se sienta de una persona más grande, más mayor, hoy siento que estás consiguiéndolo. Sigue así, a mí me ha parecido esta una de tus mejores presentaciones vocalmente, te felicito y a seguir. Muy bien, Maricarmen, muchísimas gracias. Ricardo. Efectivamente, lo conversábamos con Maricarmen durante tu presentación, y es que yo tenía la sensación de que habíamos tocado techo y que iba a ser muy difícil que solucionaras las dos cosas que te estamos pidiendo. Una, que la voz sonara como la voz de una persona de mucha más edad. Y la segunda es que, debido a que Sia está permanentemente oculta, con la cara tapada, de espaldas, metida en una caja, debajo de una mesa, vete a saber, en cada presentación siempre está escondida de alguna forma diferente, pudieras transmitir lo que ella transmite con su voz, por también ser una cantante con muchos años de experiencia, una compositora con muchos años de experiencia. Y hoy día yo estaba preparado para de nuevo escuchar la voz de niña, de nuevo no sentir esa fuerza. Y créeme que me ha sorprendido, porque si bien todavía hay camino, hay bastante camino, y esa va a ser la gran interrogante, yo siento que has ganado peso, que esta canción te ha ayudado, has ganado peso, has interpretado bien, a pesar de no verte, lo hemos escuchado, y no esperaba que saliera así como ha salido. Te felicito. Buena presentación.